Hey, hola a todos, gente, ¿dónde estáis? Soy MrCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo. Hoy, gente, estamos en Cookie Clicker. Muchos de vosotros diréis, ¿qué es esto del Cookie Clicker? ¿Qué es esto, Keroro, por favor? Vale, pues este juego, gente, actualmente, ¿vale? Es el que me tiene más viciado y solo os digo que el juego trata de clicar una galleta. Ya está. ¿No me creéis? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver de qué trata, os lo explico en el juego y ahora veréis, pues, de qué va, ¿no? Realmente. Bueno, pues este sería el juego. Aquí, ¿vale? Podemos ver muchas cosas. Podemos ver que tenemos un total de 0 galletas y se produce un total de 0 galletas por segundo, ¿vale? Entonces, nosotros le damos clic a la galleta y ahora tenemos 1. Le damos clic, ahora tenemos 2. Clic, clic y vamos sumando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bueno, cuanto más rápido le demos, más va sumando, ¿vale? Y con estas galletas, ¿qué podemos hacer? Pues comprar las habilidades que hay aquí a la derecha. Por ejemplo, cursores, pues compramos 15, 18, vale, tenemos 2 cursores. Y ahora estos 2 cursores nos han sumado las galletas por segundo que conseguimos. Si os fijáis ahora, sin clicar la galleta, conseguimos ya unas cuantas, pues solamente con los 2 clics estos. Entonces, este juego básicamente es un juego de clicar, donde tenemos que ir comprando un montón de mejoras para que la producción de galletas sea superior y al final tener un imperio de galletas y infinitas y completar todos los logros. El objetivo final del juego, gente, es básicamente conseguir los más de 600 logros que hay aquí. No sé si esta versión es la de... a ver... 518, vale. En esta hay menos logros porque es una versión de Google, de internet gratis. Pero en Steam está por 3 euros este juego. Nada, gente, aparte de cursores, ¿vale? Pues podéis comprar un montón de cosas. También hay, pues, las abuelas. Podéis comprar aquí una abuela y os sale aquí que se llama Mimsy y tiene 82 años. Y básicamente, pues, secuestráis abuelas para que os fabriquen más galletas, ¿no? Y básicamente, cada cosa de estas, pues, como os dais cuenta... Aquí pone ahora que por segundo se fabrica una galleta, 4. Como podéis ver, va subiendo solo el número ahora de galletas. Y poco a poco, pues va comprando más cosas. Y ya está. Llevo ya jugando este juego ya casi 300 horas. No he apagado el ordenador en las últimas 2 semanas jugando al juego. Tengo que decirlo, tengo el ordenador fabricando galletas todo el día, 24 horas sin parar. Así que veréis la partida mía bastante avanzada. Es la segunda vez que prestigio. Y nada, gente, me hace mucha ilusión traer estos vídeos del Cookie Clicker, ya que es un juego que ahora mismo me está viciando muchísimo y quiero que veáis en cada ascensión que hago con cuántos prestigios lo hago, con cuántos niveles de prestigio y qué mejoro cuando paso de prestigio, ¿vale? Para que veáis exactamente lo que hago por si alguien quiere copiar la estrategia, pues aquí estoy. Y nada, gente, os dejo con el vídeo, espero que os guste muchísimo, dejar un like que se agradece mucho, clicar el botón de likes a muerte, aquí no se clica en galletas, gente, aquí se clica el botón de like, quiero que todo el mundo reviente el botón de like en el vídeo. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, que vaya muy bien y disfrutar de mi segunda ascensión en Cookie Clicker. Nos vemos, chao, chao, adiós. No estoy entendiendo qué está pasando. No sé, no entiendo. ¿Cuántas veces prestigiado? Solo una, esta es la segunda. Vale, pues... en fin, vamos a prestigiar. No sé qué es eso, la verdad. ¡Vamos allá, gente! ¡Prestigio! A ver... vale, voy a poner la guía esta de aquí, ¿vale? Tengo una guía, gente, que es esta de aquí, que básicamente me pone lo que tengo que hacer en cada prestigio. Vamos a mejorar, ¿vale? Todo esto que es del prestigio número 2, ¿vale? Que me lo salté. Y todo esto que es del prestigio número 3, ¿vale? Que esto de... y luego ya, pues, hasta el siguiente prestigio hay que esperar bastante. Hay que tener 125.000 galletas. Bueno, prestigios que diga. Vale, a ver, vamos a apartar esto. Voy a ponerlo por aquí. Pam, 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 pam. Vale, ¿y qué hay que mejorar? A ver. Bueno, voy a ponerlo mejor en la pantalla de la derecha. Así veo el chat a la izquierda. Vale, listo. Lasting Fortune, no sé qué estoy diciendo. Lasting Fortune 767, vale. Esto, ¿no? Sí, Lasting Fortune, vale, compramos esto. Golden Switch 999. Golden Switch, vale, esto también. Golden Switch. Season Switcher. Season Switcher. Season Switcher. Esto, Season Switcher. Comprado también, vale. Ok. Buenas, Aidancito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Ok, y ahora Milk Selector 9, Cosmetic Only. Pero esto ya lo compré. No, espérate, ¿dónde está? ¿Cómo? Milk Selector Cosmetic Only. No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Milk Selector. Pero el Milk Selector no es esto. Milk Selector. ¿Dónde está el Milk Selector? No lo encuentro. ¡No veo! ¿Sabéis dónde está el Milk Selector? ¿Alguien? ¿Alguien que juega el juego? Me pone. Pero es que el Milk Selector creo que lo tengo comprado ya, si no me equivoco. Vale, sí, yo creo que sí. Son estas dos cosas, creo. Vale. Persistent Memory 500. Persistent Memory. Persistent Memory. Persistent Memory. Persistent Memory. Persistent Memory. Persistent Memory. No encuentro ninguna habilidad. No entiendo nada. No entiendo nada. Aquí, coño. Persistent Memory. Vale, vale. Aquí, aquí. Esta botella. Vale, compramos esto. Pero... le he dado y no me ha desbloqueado esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le he dado y no me ha... ah, porque necesito comprar esto, ¿no? Supongo. Sí, pero necesito comprar esto para desbloquear esto. Vale, entiendo. Vale. Lucky Digits... 777, be sure to end and total prestige in 7 upon ascending. Hostia, debería haber prestigiado con el número 777, creo. Para más bonificación, creo, no estoy seguro. Pero bueno, F. F. Twin Gates, Angels, Archangels, Virtus. Vale, creo que es todo esto. No. Twin Gates, Angels, Arcángels, Virtus, Belfeor, Mamón, Abadón, Dominions, 3200. ¿Qué es eso, tío? Parece que esté conjurando algo, tío. Parece que está haciendo la Ouija, tío. Ah, mira, aquí, vale. Vale, vale, vale. Hay que mejorar todo esto. Este creo que también. ¿Abadón lo pone? Sí, Abadón lo pone, vale, mejorado. Satán. No lo pone aquí. Este sí, Virtus sí. Dominions también lo pone. Vale. Pone Angels, pero no quiten Angels, a ver. Mira, sí, Angels, vale, ok. Quiten Angels no lo pone. Vale, ok. Es complicado, en verdad, mejorar esto, porque joder, o sea, te hace luego el juego mucho más fácil. ¿Satán ahora da galletas? Sí. Ah, mira, aquí lo pone. Quiten Angels, 9000, vale, comprar también. Ok. 9 billones, ¿sabes? Permanent Upgrade Slot 2. Link to Permanent Slot Guide Before First Ascent. Vale. Y esto también. Vale. Ahora la cosa es... ¿qué tengo que poner aquí? Porque sé que tengo que poner el último gato. O sea, este gato lo pongo. Confirmar. Pero tengo dos gatos. O sea, ¿tengo que poner los dos gatos? Los dos gatos. Pongo aquí, en el primero y en el segundo. O cambio el primero y pongo otra cosa. Cambio el anterior. Vale, ¿y aquí qué pongo? Aquí. Ti, 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 ti. ¿Y aquí qué pongo? Otro gato, pero este es el que más... no, espérate. ¿Este cuál es, este gato? ¿Cuál es el gato que tengo puesto? A ver. Si cambio y pongo este... 900 quintillion. Ah, 90 cuadrillion. Ah, vale, tengo dos mejoras. Vale, 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 vale. Hola, colla, ¿qué tal? Vale, ya está, en teoría ya está. Estos son los dos gatos machetados. Vale, a ver, en teoría no me ponen que no mejore nada más. Pero me sobran 7000 puntos de esto. A ver si tengo alguna cosita. Creo que no, creo que no voy a poder mejorar nada, pero bueno. Bueno, puedo mejorar esto. Yo estar... empiezas con 5 abuelas. Increíble mejora, la verdad. Increíble. Esto puedo mejorarlo.
Ah, vale, esto es para que puedas cerrar el juego y te vaya farmeando 16 horas. Sinceramente, me da igual porque tengo el juego encendido todo el día durante unas. Llevo el juego con 2 semanas encendido sin apagar el PC. Me da absolutamente igual esa mejora, la verdad. No sé, estoy por empezar con las abuelas, con 5 abuelas ya trabajando, no sé. Compro esto, ya lo tengo, ¿sabes? Vale, sí, voy a comprar esto y ya estaría. Vale, pues ya podemos reencarnar, gente. Ya podemos reencarnar. Para adentro. Vamos para allá. Venga, va, a farmear. Sé lo rápido que va esto ya, ¿eh? En plan, me voy a poner de 10 en 10 esto. Vale, 10 cursores. Vale, empezamos con 5 abuelas, ok. Mejoramos esto, 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 esto. Madre mía, tú. Mirar el número de gaitas por segundo, ¿sabes? ¿Qué cojones? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 más, 10 más, 10 más, 10 más. Mejoramos esto, 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 esto. Mejoramos. ¡Madre de Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este juego, cuando. Fíjate, cuando más avanza, es una locura, tío. Vamos a poner 100 clics ya por aquí. Mejorado, mejorado, mejoramos. Abuelas, otro gato. Más abuelas, más granjas, más minas, más factorías, bancos, templos, torres. Pues nada, chilling, ¿no? En plan, ¿no? Me han dado más logros. ¿Cuánto me queda para la siguiente leche? Vale, me quedan 8 logros. Ok, seguimos mejorando todo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta locura, tío? ¡Qué puta locura! Vale, mejoramos 150 cursores, abuelas, esto por aquí, factorías, bancos, templos, torres mágicas, envíos, mejoras de estas a muerte, perfecto. Esto por aquí. Tenemos el. Hostia, otra vez tenemos que empezar. 1 millón de cookies, pues vale. 2 millones de cookies, 4 millones, 8 millones, 16, 100 cursores, 100 abuelas, 100 granjas, 100 minas, 100 no sé qué, 100 no sé cuánto, ¿vale? Compramos ahora 100 de esto, 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 ¿vale? 100 bancos, 100 templos. Mejoramos todo esto, pues, pero de qué locura. Ya vas más avanzado que yo. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que tengo el juego abierto todo el día. ¿Esto de aquí arriba qué coño es? ¿Qué es esto? O sea, hay un montón de cosas nuevas, tú. ¿Qué coño es esto? ¿What? Buah, esto me lo tendré que leer luego fuera de stream para entenderlo. No sé qué es esto, la verdad. Hay un montón de cosas. Esto tendré que mirar luego que esto todo, porque no sé qué es nada, la verdad. Esto por aquí. Las mejoras que has comprado, vale, entiendo. Es lo que has comprado de las estaciones, ok. Tú. Cada día me gusta más el juego. Es que al principio es un poco aburrido, en plan, porque. Yo sé, al principio, pues avanza súper lento, ¿sabes? Pero cuando vas prestigiando. Pf, madre mía, es que es una locura lo que se automatiza esto, ¿sabes? Vale, vamos a poner aquí el gato también. Vamos a sacrificar. Vale, vamos a comprar 10 de estos, 10 de estos, 10 de estos. 10 más de estos, estos, estos. Vale. Quiero 10 torres mágicas de estas. Vale, sacrificamos 100 bancos, 100 templos, 100 torres mágicas. Compramos 100 bancos, 100 templos. Y me faltan las 100 torres mágicas. Perfecto, muchas gracias. Mejoramos todo esto de aquí. Vale. Es que guapo. Qué locura. El juego es gratis en. Lo tenéis. Podéis jugar en el navegador gratis. Si queréis conseguir los logros y tal, pues podéis tryhardearlo en Steam. En Steam vale 3 euros el juego. O sea, para tener los logros y tal, ahí mirad, gente. O sea, ahí. Todo esto son logros, todo esto de aquí. Y tengo 192 de 518 logros, ¿sabes? Es una locura este juego. O sea, para conseguirlo todo al 100%. Son meses jugando con el ordenador encendido a todas horas. O sea, es una locura.
3 euros clicar una galleta. Hombre, yo diría 3 euros para entretenimiento durante mínimo un año entero para pasártelo entero. O sea, tú te compras un juego de historia y te vale 60 euros y te lo pasas en un día. Este juego, para pasártelo entero, tienes que hacerte, vamos... Hay algún logro que tardas 2 años. Hombre, yo conozco a un tío en YouTube que subió un vídeo, que ahora mismo no sé... No, bueno, lo vi hace tiempo. Que básicamente terminaba todos los logros 3 años más tarde. O sea, para tener el juego al completo, todos los logros son 3 años, gente, jugando. Bueno, seguimos mejorando todo por aquí, perfecto. Vale. Ya tenemos un cuatrillón por segundo, ¿ok? ¿Cuántos resets tienes? Tengo 2 de momento. El siguiente reset es a las 125.176 legados. Estoy siguiendo esta guía de un tío que te va poniendo cada vez que prestigias. Te pone lo que tienes que mejorarte, ¿sabes? En cada vez que... Cada prestigio que haces, ¿sabes? Cada subida de prestigio. Y él se lo hace en 19 ascensiones. Vale, perfecto. Ok, vamos a poner esto por aquí. Vale, seguimos mejorando todo esto. Perfecto. Vale, a ver, vamos a seguir comprando cositas. Vamos a mejorar envíos aquí, esto por aquí, portales, máquinas del tiempo. Vale, vamos a pillarnos ahora esto de aquí, esto de aquí. Vale, compramos prismas también ahora cuando podamos. Perfecto. Ese es el cuarto, no el tercero. Ya, pero porque yo... Me explico. Yo cuando prestigié la primera vez, ¿vale? O sea, yo empecé a seguir esta guía desde que prestigié la primera vez, ¿vale? Entonces, el tío este prestigia la primera vez con 440. Yo prestigié con 777. Y en vez de hacer el segundo prestigio en 2887, decidí hacer el prestigio ya directamente en el tercero. No sé si me explico. O sea, me salté el segundo y empecé en este. Entonces, debería llevar 3 ascensiones, pero lo he hecho en 2, simplemente. Entonces, ahora sí que ya, pues, ir haciendo de una en una. En plan, cuando tenga que ascender en la cuarta vez, pues ascenderé, luego la quinta, luego la sexta, ¿sabes? Y eso. ¿Qué es prestigiar? Básicamente, prestigias en este juego para avanzar más rápido. O sea, tú reinicias esto de cero. Pero con un montón de mejoras más que van más rápido, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer prestigiando en 5 minutos, la primera vez sin ningún prestigio, a lo mejor tardé en hacerlo una semana. O sea, lo que he hecho ahora mismo en 5 minutos, la primera vez tardas una semana en hacerlo, ¿sabes? ¿Cómo conociste este juego, Queroro? Pues lo conocí gracias a un tweet de Alex el Capo, lo conocí. Porque yo conocía otros juegos de Clicker, yo jugaba al Adventure Capitalist, creo que se llama, de Steam, que también es, bueno, es gratuito el juego y también es un Clicker. Y puse un tweet, él es el capo, de este juego y dije, bueno, pues es el momento de volver a clicar. Y me he enganchado ahora a este. Lo vi de él. Yo lo conocí de Alex el Cabo también. Sí, sí. Y luego también vi que Willy Rex había subido un vídeo sobre el juego también, o sea, no sé. A ver, ¿qué es esto? Me voy a poner el juego en español para leer las nuevas mejoras que hemos conseguido. Porque, a ver, galleta de temporada compradas. En esta ascensión aún no has cambiado de temporada. Activa la temporada de Navidad durante las próximas 24 horas. Activar otra temporada cancelará esta. El coste aumenta. No entiendo qué es esto, la verdad. Vale. Activa la temporada de Halloween. Vale, esto supongo que son como... Eventos que a lo mejor han ido saliendo anteriormente y... Temporada de San Valentín. ¿Tiene pinta? Galleta del idiota. Activa la temporada del día laborable. Esto yo creo que son como eventos... Que han salido. Aún no has cambiado de temporada. Activa... No sé qué. Vale. ¿Cómo me aconsejáis utilizar esto? No tengo ni idea. En plan, ¿qué hago, gente?
Dale el de Navidad. Vale, le doy al de Navidad. A ver qué pasa. ¡Oh, qué bonito! He mandado un logro de Navidad. No sé si era un logro. Vale, ¿y ahora esto qué es? En plan, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué hago? You purchase 0 de 7 render cookies. You purchase Santa's gift. Me van a salir como otras cosas en pantalla, a lo mejor, como regalos, luego así. Mejora lo que hay. Ah, esto. Ojo, tocho. Vale. ¿Qué es esto? Vale, tengo una cosa aquí. Vale, ¿dónde pongo la cámara para que se vea, tío? No, si pongo la cámara aquí. Justo aquí. Más pequeña. Ahí, perfecto. Bueno, no, es que no veis el número ahí de... Bueno, lo puedo poner aquí abajo a la derecha. Aunque se tape ahí los números. Vale. Sacrifica una galleta. 4 galletas, 27 galletas, 256 galletas, 3.000 galletas, 46.000. ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. Final Klaus. ¿Ya está? ¿He mejorado todo? ¿O me falta la... ¿He mejorado todo, gente, ya? Ahora mejora las cosas que hay, ¿vale? Ahora mejoro todo esto. Vale, esto de aquí mejorado también. Esto de aquí todo mejorado. Venga, todo mejorado. ¿Y ahora qué? Qué locura, vaya farmeo, tío. Vale, el dragón este. El dragón este necesito. 100 de estos. 100 de estos. 100 de estos. 100 de. No he llegado a mí. Vale, bueno, ahora mejoraremos. Vale, mejoramos esto, esto, esto y esto. Vendemos 100 envíos, 100 de estos, 100 portales. Compramos 100 de estos, 100 de estos y... Vale, y... Ok, y 100 de estos, perfecto. Vale, ¿qué hago, gente, con el Final Klaus este? Ahora ya es una de... Y ahora ya está una de ventajas increíbles. Pero aquí pone... Ah, mira, coño, he hecho todo. Vale, he hecho las 14 mejoras. You've purchased 0 de 7 render cookies. ¿Esto qué es? ¿Qué pone 0 de 7? ¿Cómo se mejora eso? Yo aconsejo prestigiar la primera vez con 777. Puedes poner la cámara debajo de las torres de mago. Es que ahí salen los logros, ¿sabes? Entonces, prefiero que se vean los logros cuando lo consigo. ¿Cuántos logros tengo, por cierto? 194, nos quedan 6 para una leche nueva, ok. Ahora salen renos y te dan más mejora, pero renta más poner San Valentín. Bueno. A ver, esto solo tarda 24 horas, ¿no? Por lo que estoy viendo. Así que cuando acaben las 24 horas, pondré otro. Cuando acaben 24 horas, pongo otro, así, ¿no? CrossGs, gracias por el Prime 4 meses. Muchas gracias. El prestigio que llevas es este de aquí. Ahora mismo tengo prestigio 0. O sea, porque cada vez te cuesta más subir cada prestigio, ¿sabes? Te saldrán renos para clicar. Rollo Golden Clicks y de vez en cuando te harán aparecer galletas de mejora en la tienda. Te harán aparecer galletas. Vale, ok. O sea, galletas aquí, ¿no? Donde estoy aquí, ¿no? Las galletas estas, supongo. Vale, vamos a seguir comprando cositas. Compramos 10 de estos, 10 de estos. Vamos a pillar 50 de estos, 30 de estos, 20, 10. Vale, vamos a utilizar galleta esta. ¡Eh! ¡Un reno! Lo he pillado. Vale. Ok, he pillado un reno. ¿Y ahora qué? Mejoramos todo esto de aquí. Vale. He pillado un reno, no sé muy bien qué ha hecho, pero he pillado un reno, es lo importante. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí. O sea, nos están dando un montón de logros, ¿eh? Esto por aquí. Compramos todo esto de aquí. Vale. Y aquí pone ahora... No entiendo. Bueno, ya veré cómo subir esto. ¿Cuántos logros son en total y cuántos tienes? Ahora mismo tengo.
195 logros de 518 ahora mismo. Y luego también las mejoras. Tengo 199 de 613, ¿sabes? A lo mejor si me... Si con una mejora más... consigo... A lo mejor con una mejora más consigo otro... Otro logro. Con 200. A ver. Claro, estas eran antiguas de la siguiente, de la anterior run. Estos 07 te lo van dando mientras vas cogiendo reino y te dan sus respectivas mejoras. Vale, entiendo. Ok. Vale, o sea, pues está guapo, ¿eh? O sea, me está molando... Este juego creo que mejora en cada legado que consigues, ¿sabes? Que, por cierto, estáis viendo cómo están subiendo los prestigios ahora mismo. No estoy clicando la galleta, sube solo. Qué puta locura, tío. Y si clico la galleta ya, pues... Pa' flipar, ¿no? Madre mía. Qué locura, tú. Claro, es que ahora mismo estamos a 2 sextillones por segundo, ¿sabes? ¡Qué locura! O sea, mira cómo sube esto. Vale. Cada vez engancha más, tal cual, ¿eh? O sea, este juego es el juego que al principio es aburrido, pero luego, como va súper rápido, va, nos engancha mucho más, tío. Vale, esto por aquí. ¡Otro reno! ¡Muere! ¡Hostia, es que el reno te da 176.000 sextillones! ¿Pero qué dices? Se vaya fumada, ¿no? Los renos están chetados. Vale, compro ya esto. Vamos a mutear esto. Mutamos esto. Vale. Sí, tengo la partida ya como antes. En plan, como he prestigiado antes. Qué locura. Vale. Podemos comprar... 300 cursores. Sí. 300 cursores. 250 abuelas. 230 granjas. 220 de estos. 210 de estos, 200, 190, 190, madre de Dios. 195, subió más, más. Mierda, se me ha acabado. Vale, esto ya vale 6 tillones esto. Vale, mejoramos todo esto de aquí, ahora muerte. Madre de Dios. Otro, mira, otro logro. Vale, nos han dado logro de este. Haz un sextillón de cookies por segundo. Vale, hemos conseguido eso, ok. Vale, dentro de 4 logros más tenemos otra leche. Y con otra leche ya es, en plan, mejor. Es más porcentaje de esto de... A ver, ¿qué es esto? Cookie protein multiplayer. ¿Me recomendáis, por cierto, cuando tenga lo de los gusanos, lo de los brinkles esos, activarlo? ¿O no lo activo? Sí, ¿no? No sé, es que no sé. Sí, ¿no? Lo de lo... Es que creo que también hay logros de gusanos y tal. Y creo que hay un logro súper difícil que hay que conseguir un... O sea, te tiene que salir un gusano dorado que hay una probabilidad de uno entre... No sé, entre un millón o algo así, ¿sabes? De posibilidad de que toque el gusano dorado, ¿sabes? Vale, otro reno por ahí, perfecto, para mí. Vale. Un septillion. Vamos a pillar... 10, 10, 10, 100 de esto, 90, 80, 70, 50, me he pasado. Bueno, luego seguimos mejorando. Vale, mejoramos todo esto de aquí, chilling. Ok. El gusano dorado me salió ayer 0,01% de chance. Sí, es que es súper difícil. Al Rich le salió, al Rich le vi que le salió. Y creo que él lleva jugando al juego 700 horas. Yo llevo creo que unas 200 o 300, no recuerdo cuánto. Puedo mirarlo, a ver. Yo llevo jugando a este juego... Ah, pues mira, me pensaba que llevaba más. Yo llevo jugando al juego, gente, 225 horas. me pensaba que eran más. Estoy viendo cómo sube los prestigios. ¿Qué es esto? ¡Qué fumada, tú! Vale, 10 de estos. Mejoramos todo esto. Ok. En la velocidad que consigues tú los septillones, en la misma velocidad en la cual yo consigo un trillón. Es que es una locura. A ver, mira cómo suben los prestigios. En plan. Es que es una locura. Si no hago nada y suben de 3 en 3 o de 4 en 4, tío. Por eso más adelante, en plan, el juego es como mucho más dinámico, ¿sabes?
Vale, ¿cuántos tenía que conseguir para la run? Espérate. Tenía que conseguir para la run, para seguir. 125.000. Tenemos 1.000. Bueno, falta bastante. Yo creo que en un par de días, 3 días, ya hacemos otro directo subiendo otro prestigio, yo creo. Vale. Subimos un prestigio por segundo, vale. ¿Qué seguimos haciendo? A ver. Mejoramos esto, otro reno por ahí, perfecto. Vale. Pero... Ah, no me salen en lo del render cookies esos, tío. Esto por aquí, vale. ¿Cuántas horas has jugado a Fall Guys en total? Creo que 1400 horas. Mira, ya tengo lo de los gusanos. ¿Lo pillo lo de los gusanos, gente? Sí, ¿no? Sí, ok. Vale, pues gusanos para adentro. Vale, gusanos para adentro. Vamos a pillar 350 cursores, 340 abuelas, 330 granjas, 320 minas. Vale, mejoramos todo esto. Ok. Vale. A ver si se nos llena esto y podemos utilizar ya esto también. Porque está así la cara de las grandmas. Porque he pillado una habilidad que lo que te hace es como cabrear a las abuelas y ahora se vuelve todo muy creepy ahora. A ver, tengo diferentes fondos, no, son los mismos. Y leche igual. Logros me quedan. Vale, me quedan 4 logros. 4 logros más y tenemos eso. Actívate el San Valentín o el Halloween para conseguir más galletas y logros. A ver, yo voy a esperar a que se acaben estas 24 horas. En estas 24 horas puedo conseguir el desafío ese que pone... Mira, un ciervo. ¿Puedo conseguir eso que pone You've Purchased 0 de 7 a Render Cookies? Es que no sé a qué se refiere, tío, con eso. ¿Qué es esto, tú? ¿Qué me han dado? What the fuck? ¿Qué me acaban de dar, tío? No sé qué logro mandado, pero tengo miedo. ¿Otro más? ¿Otro logro más mandado? No sé qué logro mandado, la verdad. Vale. Ok. Septillones. Vamos a seguir mejorando esto. 10 más de esto. Mejoramos esto hasta aquí. Mejoramos esto hasta aquí. Mejoramos esto hasta aquí. Esto hasta aquí. Esto hasta... Vale. Eso lo sacas en nada. Cambiar de estación no es caro y da mucho. Pero luego cuando... ¿Acabe el tiempo o lo hago ya? ¿Qué hago? Es que no quiero desperdiciar. No sé si... No sé. Puedes cambiar a San Valentín y lo cambias otra vez. Ah, se puede cambiar cuando quieras. ¡Ojo! ¡Es en Naku 300! Gracias por el Prime. Bienvenido. Muchas gracias. Vale. Gracias por el Prime, bro. Mira los Legacy, sí. Yo creo que si esto sigue así, puede ser que mañana ya tengamos los 125.000 que necesitamos, ¿eh? Otro ciervo por aquí, ¿vale? Ok. A ver, ¿qué más? Vamos a mejorar... Esto hasta aquí. Esto hasta... Ya no me deja más. Esto por aquí, gaita dorada. Le damos a esto. Y si tenemos suerte, nos hinchamos. Por favor, dime que sí. Dime que sí, 777, por favor. No, mierda. Ah. Vale.
Oye, quiero, ¿qué mejora hace lo de los Legacy? Los Legacy son los prestigios. Tú cuando prestigias, puedes mejorar de todo. Puedes comprarte habilidades, puedes mejorarte la galleta por segundo. O sea, hay un montón de mejoras que haces con los Legacy. Yo solo he hecho un Legacy. Es que al principio, ya digo, o sea, ahora mismo veis que sin clicar nada subo 20-30 Legacies por segundo. Al principio, para conseguir un prestigio, un Legacy, a lo mejor te tiras 5 días para conseguir el primer prestigio. O 4 días, ¿sabes? O sea, eso es una locura. O sea, pensar que para la última mejora del juego, ¿vale? Para la última mejora del juego, necesitáis. Mira, para mejorar todo el juego, necesitáis. Dar un segundo. Necesitáis. Uno, dos, tres, cuatro. Necesitáis 2 quintillones de prestigios para mejorar todo el juego entero. La última mejora vale no, 900 billones de prestigios. Entonces, claro. Hacer Legacy con más 6 o, es una tontería, porque es que no puedes mejorar nada. O sea, vas ahí, mejoras y es lo mismo, ¿sabes? O sea, es una locura lo que dan los ciervos esos, ¿eh? Está roto, tío. Vale. Los ciervos están rotos, tío. Vamos a mejorar. Esto por aquí, un poquito. Otra dorada. Mierda. Esto por aquí también un poco. Vale, y todo esto de aquí. Vale, ok. Buah, mejorar esto sería increíble. Los Seedelbergs estos. Están disfrazados de Navidad los bichos estos. Ok, a ver, ¿esto qué es? Instagram. Vale, para mí. Tú. Eso es, tienen un gorro de Papá Noel, los Wrinkles. Los bichos estos, ¿vale? Te bajan la producción por segundo un 5% cada bicho. Entonces diréis, vale, es mejor hacer así, lo rompes y ya está. En plan, y se recupera. Pero no, porque te quitan el 5% de producción, pero dentro de ellos multiplican las galletas que te quitan por 10. Entonces, consigues menos por segundo, o sea, te quitan el 5% cada bicho por segundo, pero en los bichos estos los dejas por la noche comiendo galletas a saco, y luego cuando te despiertas y los matas, te dan un montonazo de galletas, ¿sabes? Te dan un montonazo. ¿Qué le has hecho a mi abuela? La tengo esclavizada haciendo galletas. Yo, ya digo, ahora mismo mi único objetivo es salir a la calle y hacer que todas las abuelas hagan galletas. Es mi único objetivo en la vida ahora mismo. Vale, multiplicamos y del verse esto al doble, que nos renta bastante. Ok, esto por aquí, 22, madre mía. Los herreros están chetados, tío. Oye, oye, un montón de logros, ¿eh? Un montón de logros. A ver, ¿qué nos han dado? Nos han dado esto: 100 septillion cookies, ¿vale? Y el otro era este, creo. Vale, un sextillion. Un sextillion de. Vale, de Alchemy Labs. Entonces, esto es lo siguiente: son 10 sextillions, ¿vale? ¡Oh! Mirad los prestigios, gente. ¡Hostia puta! A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, acaba de tocarme, ¿vale? Para que os hagáis una idea, nos ha tocado. Teníamos una gaita dorada que nos multiplica por 7. Cada clic, o sea, bueno, la producción de galletas durante 2 minutos 50 segundos, ¿vale? Nos ha tocado también otra galleta por 666. Entonces era por 666 más por 7, ¿sabes? Qué locura.
Vale, con esto ya hemos conseguido la nueva leche. Podemos colocar, a ver, ¿cuál es? Leche rosa, ¿de qué es? Oh, de fresa, qué guay. Bueno, pues mira, ahí tenemos la leche nueva. Vale, perfecto. Vaya, vaya semada, tú. 5 tillones, ¿sabes? ¿Qué hacemos, tío? Vale, voy a pillarme el siguiente gato, que esto cheta un montonazo, el gato este. ¿Y qué más, tío? A ver, para empezar. Para empezar, vamos a mejorar. A ver, esto por aquí. Vamos a poner 400 cursores. Vamos a poner aquí 390 buenas. 370 granjas. 350 minas. 340 de estos. Esto por aquí. Esto por aquí. Tampoco me quiero pasar porque quiero mejorar un poco todo. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. Vaya hinchada, ¿eh? Nos acabamos de meter. Vale, esto por aquí. Podríamos hacer. Podríamos hacer. ¿Qué me queda para el dragón este? Vale, para el dragón este me quedan. Bueno, las 100. Bueno, vamos a ver. 100 máquinas. 100 prismas. 100 de estos. 100 de estos. Me cuesta un octillón esto, tío. Uf, vale caro, Vale caro, F. No, no vamos a llegar, pero no vamos a quedar cerquita. Vamos a mejorar también aquí a esto a 60. Y mejoramos esto por aquí. Mejoramos todo esto también a muerte. Madre de Dios. Puta farmeada, loco. Qué farmeada, tú. Vale, ahora vamos a comprar de 100 en 100. Esto. O sea, máquinas, antimateria, prismas. Prismas. No sé si me va a dar todo, pero bueno, 100 de esto, 100 de esto, 100 prismas. Yo creo que, bueno, a ver, 100 de estos. Vale. 100 fractal engines, vale. Vale, perfecto. Ok. Me pensaba que iba a, que iba a estar menos tiempo jugando a las galletas, tío. Pero es que no paro de hacer cosas todo el rato, ¿sabes? Vamos a invertir un poco en esto, en la bolsa de galletas. Bueno, no hay ninguna galleta baja del todo. Voy a esperarme un poco. Yo siempre lo que hago aquí en la bolsa esta, meto galletas, en plan, apuesto galletas en las que son una mierda, ¿sabes? Y a veces entro y están por la mitad, por aquí arriba, ¿sabes? Y las vendo, ¿sabes? De momento no hay nada muy abajo, así que no voy a comprar nada. Madre mía, los prestigios. A ver, sinceramente, gente, estoy por hacer prestigio en la cuando llegue la siguiente. O sea, es que tengo 130.000 ahora mismo, 130.000 prestigios de estos. Ya podría prestigiar, en verdad, porque la cuarta subida para mejorar todo esto de aquí son 125.000, ¿sabes? Pero voy a esperarme. Cuando llegues a 777.777. Sí, a ver, también te digo. Buah, pero es que quedarse con ese número exacto, ¿cómo lo haces, tío? O sea, subiendo tan rápido, ¿cómo haces que para tener ese número exacto, ¿sabes? Boshi, gracias por el tier 1, 14 meses. Muchas gracias. Keroro, quiero decirte dos cosas. Una es que mañana no podré estar en el directo porque me van a operar. Y la otra es que estoy a 1000 bits de Luffy de plata. ¿En serio? ¡Hala, qué guay! ¡Qué guay, tío! Tendrás el Luffy de plata, qué guay. No pasa nada y espero que vaya muy bien la operación, Boshi. No sé qué es, pero espero que no sea nada grave. Espero que no sea nada grave, bro. Voy a esperarme a esta. Voy a esperarme a la quinta. O sea, voy a hacer estas dos juntas, ¿sabes? La cuarta subida y la quinta la voy a hacer juntas. O sea, necesito un total de, pues, 125.000 más 844.000.
no sé lo que será, pero casi un millón, más o menos. 970, más o menos. 900, sí, unos 900. 970.000, más o menos. Sí, casi un millón de prestigios. ¿Qué hace Boshi? Muchas gracias, menor que 3. Y se saca el Luffy de plata. Y se lo saca. ¿Tienes el Luffy de plata? A ver, habla. Quiero verlo. Muchas gracias, Boshi, por los 1350 bits. Muchas gracias. Quiero ver el Luffy de plata, Quiero verlo. A ver. Vale, voy a dejar de comprar de 100 en 100. Vale, puedo comprar solo 3 de esto. Sí, 1, 2, 3. Vale, compro 3. Cancelo esto. Compro 100. Los mejor aquí con el dragón. No puedo comprarlos, tío. Bueno, pues voy a comprar los que pueda. Y ahora los 91. Bueno, que se queda así, ya. Da igual. Vale, solamente nos faltan los Idleverse llegar a 100 para mejorar el dragón al máximo. No sé qué hace el dragón al máximo, la verdad. No lo sé. No sé qué hace el dragón al máximo, pero supongo que estará chetado, supongo. Esto por aquí lo mejoramos. Cookie Multiplier, JavaScript Consoles, el doble. Vale, parece ser que se ha calmado un poco ya, el tema mejoras y tal, por lo que estoy viendo. O sea, ahora mismo ya estamos como relajados. Parece ser que estamos chilling. A ver, por eso a lo mejor sale rentable prestigiar ahora para hacer mejoras y llegar al siguiente prestigio mucho más rápido, ¿sabes? En vez de esperar, a lo mejor por eso sale rentable, rollo ahora prestigiar, no sé. No sé, la verdad. ¿Por qué no quita los bichos estos? Porque los bichos luego te dan más. En plan, lo que te quitan los bichos los genera por dos, ¿sabes? Entonces, siempre hay que esperar a que. A que coman. Te da varias mejoras, vale. No sé qué hacer, la verdad. Si sabéis qué pasa, que me da un poco de palo también hacer prestigio porque ya he estado hoy. Es que tengo que grabar el vídeo de Fall Guys de hoy. Me pensaba que no iba a estar tanto tiempo, pero. Confía en la guía. Creo que voy a esperarme, gente. Voy a esperarme a tener 900 y pico mil prestigios. Y ya prestigiaremos ya para hacer dos de golpe, ¿vale? En un par de días, gente. Yo este juego, lo juego 24 horas diarias. O sea, estoy todo el día con el juego. Siempre dándole a las galletas doradas, tal. Entonces, en un par de días yo creo que llegaremos al siguiente prestigio. A las 900.000 legacies. Y ya podemos prestigiar. Prestigio ya, si no te demoras como 5 días. Da igual, en plan, no pasa nada. Da igual. Que es el dragón de abajo a la izquierda. Eso te mejora cosas, eso. O sea, cuando lo mejoras al máximo te da beneficios. A ver, esto de aquí, he hecho 0 de 7, tío. No sé por qué. Sigo teniendo 0 de 7, no entiendo. Vale. Ok. Yo pensaba que no me comería mucho tiempo. No sé cuánto tiempo llevo en directo. Una hora, tío. Bueno, gente. Vamos al Fall Guys. Voy a quitar.